chan. Hubiera grabado este video antes, pero no estaba, así que ¡ya llegué! Para los que querían y para los que no. Y bueno, prácticamente como leyeron en el título de del video, voy a hablar sobre esto que le cerraron su canal a Windy Gear. Y no solo a Windy Gear, porque a mí también me dieron de baja mi canal. También al Dead le dieron de baja su canal. Y a muchísimos más youtubers les dieron de baja su canal por un mal algoritmo de YouTube. Ay, YouTube, YouTube, YouTube. Sé que muchos estuvieron diciendo, ¡qué bueno que le dieron de baja su canal a Windy Gear! ¡Pinche vieja! Yo realmente se lo merecía. Pero desde mi punto de vista hay canales peores que merecen ser dados de baja. Como el canal el cual sube historias de Luisito Comunica. O el canal que se había hecho pasar por Kenia Oz. Y que YouTube tardó un chingo de dar de baja. Si es que aún no lo hace, porque no estoy al pendiente de eso. El canal de Windy Gear, créanme, no fue dado de baja porque ustedes lo denunciaran o porque crearan una página en chains.org en donde dijeran que dieran de baja su canal de YouTube porque en Patreon ella vende fotos como provocativas. Eso tendría que dárselo de baja a Patreon, no YouTube. O sea, son plataformas totalmente diferentes, ¿me entienden? Dos, al final los canales de estos dos youtubers ya están pues de nuevo en la plataforma, tanto la del Dead como la de Windy Gear. Pero me parece que la del Dead tenía como strikes anteriormente, entonces por eso es como que se lo habían dado de baja. Él como que nunca dio muchas explicaciones de qué es lo que le había llegado a su canal. Pero el de Windy Gear sí, o sea, según yo fue como dado de baja por lo mismo que fue dado de baja el mío. Por spamear videos, por videos repetitivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sé que a muchos no les gustará el contenido de Windy Gear, pero saben, es que no por eso creo que deberían de haberle dado de baja a su canal. Y sé que muchos de ustedes me van a odiar, me van a tirar caca y van a decir, ah, su pinche canal es mierda. Pero pues es que si no te gusta su canal, simplemente no lo veas y ya. Bueno, es lo que yo pienso. Más que nada el canal de Windy Gear, que estoy segura que se lo habían dado de baja por los mismos motivos que me habían dado de baja el mío. Por haber puesto enlaces de Twitch, o por haber puesto enlaces de Patreon, o de Twitter, o de Facebook, o de Instagram, que es lo que está haciendo ahora YouTube. Y créanme que así como a ellos les dieron de baja su canal, van a ver que van a seguir apareciendo a más youtubers a los cuales les den de baja su canal sin motivos aparentes. Y es que algo extraño me sucedió a mí. Y es que de repente me dieron de baja, en el cual explicaba por qué YouTube me había dado de baja mi canal diciendo que era clickbait. Y simplemente era un video en el cual decía por qué me lo habían suspendido mi canal. Y saben por qué seguramente me lo había marcado como clickbait. Me hizo cambiar toda la descripción, todas las etiquetas y el título. Y el título creo que decía casi pierdo mi canal, cosa que es cierto, o sea, casi pierdo mi canal. Pero en la descripción seguían viniendo los enlaces de Twitch. Entonces, lo que más me viene a la mente es que YouTube me había dado de baja ese video para que yo quitara el enlace de Twitch. Es muy triste que YouTube nos esté censurando, ¿saben? Que hayan dicho que ese video era como clickbait cuando ciertamente hay canales que ocupan un clickbait muy cabrón. O sea, ¿saben? Yo pude haberle puesto a este video, YouTube me censura. Bueno, eso tampoco es clickbait, o sea, realmente YouTube me está censurando. Pero bueno, pude haber puesto YouTube me censura por alzarme la playera en un video. Cosa que pues no pasó. Y sé que muchos estuvieron festejando acerca de que le cerraran su canal a Windy Gear. Pero es que ustedes no saben lo feo que se siente que te den de baja un canal y como que ni siquiera te expliquen qué pasó, nada más es como de toma, lo tienes de baja. Y tú anteriormente no tenías como strikes ni nada que te indicara que te lo podían dar como de baja. Momentáneamente YouTube como que lo está haciendo por esto que les vuelvo a explicar, como por poner enlaces de Twitch o hacer como un video hablando solamente de Twitch y estar redirigiendo a la gente a tu Twitch, o poner como en la comunidad igual lo mismo, o sea, como de voy a hacer stream en Twitch. Entonces es como de, ah, estás mandando a la gente a Twitch y no a YouTube Gaming. A pesar de que yo, YouTube, a los gamers los abría a un lado. ¿Por qué? Porque televisoras me pagaban como enamorándonos, o como chingados se llama ese programa basura, a cambio de varo yo los ponía en tendencias. Pero a ti, gamer, no te voy a poner en tendencias, ¿me entiendes? Pero ahora yo me emputo porque te estás yendo en Twitch, en donde te están pagando más dinero, cosa que yo no hago porque lo hacía antes, pero
Ya no lo hago porque, pues, no se puede. A mí realmente esta plataforma me gusta mucho. Me gusta mucho YouTube. Pero yo sinceramente no me gustaría que muriera esta plataforma. Porque siento que se puede arreglar siempre cuando YouTube quiera. Es como súper triste que estén dando de baja como canales que ni siquiera son tan malos. O sea, Wendy Geek porque tiene muchísimos haters. Pero hay canales que suben lo mismo que Wendy Geek y los apoyan. Un ejemplo está el de Jessica Nigri. Que ella es cosplayer y hace como cosas así. Pero estoy segura que si lo hace Wendy Geek sea así como de ah, pinche puta. Pero lo hace Jessica Nigri y es ¡oh, es una diosa! ¿Me entienden? Y no es que yo la esté defendiendo ni nada, porque sí, efectivamente, muchos de sus videos ocupan un clickbait bastante, bastante cabrón. Pero hay canales muchísimo peores, o sea, que tú en serio dices, ¿qué pedo? ¿Cómo esos canales donde suben enamorándonos o enamorándolos? Es que no sé cómo se llama ese programa. Pero, por ejemplo, esos canales es como de, no mames, o sea, ¿yo por qué quiero estar viendo esto? Esto es para señoras. Y pues, básicamente, mi opinión es como de, ¿qué pedo, YouTube? Arregla tu algoritmo, no mames. Yo, la verdad, fue así como otra vez entrar como en una crisis cuando ni siquiera estaba como en México para poder intentar arreglar y apelar por mi video. De hecho, la que me ayudó fue Ari, muchas gracias por ayudarme. Se metió a mi cuenta y pues me ayudó a apelarlo porque desde mi celular yo no podía. Y fue como de ok, o sea, me estás bajando un video en el cual estoy diciendo como ¿por qué me diste de baja de mi canal? Y dices que es clickbait decir que tú me diste de baja mi canal y que realmente casi pierdo mi canal porque a ustedes YouTube les valió caca. Y fueron 2 días enteros en los cuales tardó YouTube para regresarme mi video. Vaya, qué conveniente. Pero como yo les digo, a mí esta plataforma me gusta muchísimo. Me gusta mucho YouTube. Creo que es como de las plataformas que más me gustan porque puedo hablar con ustedes y puedo expresarme muchísimo más fácil que escribiéndolo. Y pueden ustedes ver un poco más de cómo soy yo, igual en Twitch, pero creo que aquí es más fácil porque en Twitch cuando yo estoy jugando es como no puedo, me concentro en una cosa o en otra y en esta estoy como totalmente full, así como estoy haciendo un video para ustedes. Y sinceramente a mí no me gustaría que esta plataforma cayera. Creo que YouTube, aún estás a tiempo de arreglar esto para que todos nosotros, los creadores de contenido, nos sintamos felices. Aunque sé que no te importa. Al menos que fuera un youtuber que tuviera más de 20 mil millones de seguidores. Pero algún día seré muy grande YouTube. Y yo te censuraré a ti, puto. Ok, no, no, ok, no es broma. No me des de baja de nuevo mi canal. Pero bueno, ahora roguemos antes de que YouTube dé de baja este canal o este video de nuevo. Esperemos que no me lo dé de baja, así que velo y compártelo antes de que así sea. Y pues en fin, amigos, me despido y esto solo es una pequeña opinión que quería dar. Ya después de esto voy a dejar, de este video voy a dejar el tema de que YouTube dio de baja mi canal, que dio de baja mis videos, al menos que lo sigan haciendo, claro. Pero pues mientras, espero que sea el último video en el cual yo tenga que hablar de esto. Y pues en fin, amigos, si te gustó el video puedes darle like, déjame abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto que está haciendo YouTube? ¿Crees que la plataforma vaya a caer o crees que YouTube realmente lo arregle? En la descripción te estaré dejando mis redes sociales para que me sigas. También puedes darle pulgar arriba, también puedes compartirlo con tus amigos para que sepan cómo, qué más está haciendo esta plataforma, que está haciendo muchas cosas mal, pero esperemos que realmente lo arregles YouTube. Y pues en fin, amigos, suscríbete y me despido, pero no sin antes más mandarles un super besote. Bye bye, chao. Shikara kirinashita keijime de ka